como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Nos dicen locos, pero solo somos maltratados. Maltratados y desatados, que quieren pasarla bien. Nos dicen locos, pero solo somos maltratados. Maltratados y desatados, que quieren pasarla bien. Nos están buscando por toda la ciudad. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, ¿por qué tan mochilero? ¿Por qué no tan mochilero? ¿Y esa mochila? Estás parte de mí, la mochila. Ay, sí, ¿dónde la conseguiste? ¿Pero por qué? Pará. Y porque tiene todo, boludo. Pues acá, mira, te muestro en 2 segundos. Uno cuando es patinador, para que me enganche toda, necesita que la mochila tenga todo. ¿Y esa tiene todo? ¿Sabes lo que tiene importante hoy en día para un influencer? ¿Qué? ¡Cargador! ¡Boludo! ¿Y dónde conseguís esa mochila? En Artilugio. En Artilugio, dámela acá. Mirá, bueno, mirá, mirá la mochila, mirá la mochila. Artilugio, encontrás de todo. Tiene el cargador incorporado con la mochila. Sí, pero ¿tiene cargador? Tiene cargador, mi amor. ¿Cuántos espacios tiene adentro? Adentro tiene un montón de espacios. Mira, acá tiene el power bank incluido. Oh. Viene con la mochila. ¡Ah! Sí. ¿Vos qué te creíste que era un cable nomás? Mi amor, tiene para sacar los auriculares acá para que cuando patines... Mirá, no moleste. Todo tiene la mochila. Para guardar el agüita. Y además es impermeable. ¡Qué buen color este! Está impermeable. ¿Para qué? Para que estos días de lluvia y frío te agarre y no te pase para nada. El cuaderno polar. Queda. ¿Y dónde la conseguimos? En Artilugio. Lo siguen en Instagram. Trae cosas importadas de primera marca como esto que tenemos acá que lo vamos a mostrar después. No sé para dónde miro. Y en las redes. Lo vamos a mostrar después porque hoy largamos un sorteo con Artilugio. Hasta el laptop podés guardar acá adentro. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. No tengo miedo de cómo esté porque yo no me acuerdo la última vez que lo abrí, pero está perfecto, en perfectas condiciones. Mirá lo que es eso. La depiladora, mi amor, de partes íntimas. La podés usar bajo agua para que no te agarre desprevenido. ¿Te agarra la lluvia a la calle? ¿Vos estás yendo a ver al chongo? Pum, en la calle. Cargador y toditos los accesorios. No, está sin usar. Toditos los accesorios. Tiene unos detalles. De la depiladora. Tiene unos pelos ahí. Imposible que tenga ASMR. ASMR. A ver. A ver, poner ahí. ¿Se escucha? Sí, en absoluto. En absoluto, no se escucha nada, bro. Bueno, tienen que mejorar los micrófonos. No, pero no sí. Al revés, es tan buena que no hace ruido. ¡Se escucha, Shipio! Pero está vibrando en el coso. Que Shipio. Bueno, ¿la podés usar como depiladora o la podés usar como...? Como depiladora. Como depiladora, ok. Bueno, está bien, perdón. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Me acaban de chocar viniendo para acá. ¿Otra vez? ¿Serio? ¡Es joda! Es para que vayas al seguro sí o sí. ¿Estás usando el coso del mismo lado? No, atrás. Un camión. Estoy en un semáforo ahí, tranquilo. Chill. Chill, rojo chill. Yo ahí, quieto, escuchando cumbia. ¡Pah! Me hace el auto. Miro para atrás, se baja un chofer y me dice, hace rato que no me frena. Hace rato que no me frena. Vengo hace rato así, me dice. Y yo lo miré así y el celular con la pantalla prendida. Dale. Y yo le digo, decime que tenés seguro. Me decía que no tenía seguro y yo probablemente estaría preso. Porque lo que lo iba a agredir físicamente no iba a tener. Entonces pues ya me pasó. Entonces agarré y le digo, ¿tenés seguro? Sí. No, es la empresa. Foto de la boleta. Pa, camión. Pa, foto. A ver... Al pim, pum, pan, sacá la libreta. ¿Estás manejando un camión con libreta de auto? Le digo. No, cansé. No sé qué va a pasar. Pero está, me rompieron la parte de la matrícula ahí y el plástico que va arriba ahí me está todo partido y me abollaron la parte. ¿El paragolpe? Atrás. ¿El paragolpe? Sí. ¿Te le dices paragolpe? No, arriba, porque viste que el camión es más alto. Arriba. En donde va la matrícula ahí me abolló todo para adentro y me partió. ¿La chapa? Sí. Por suerte no me rompió el vidrio. Y te dejó venir. Mover el auto. Sí, porque no rompió la rueda ni nada. Claro, no había inmovilidad. Claro. Yo casi me tiro a hacer así. A los futbolistas. A los Neymar. Me tiro una gana con un seguro. Me tiro al piso y ¡ah! ¡Mi brazo! No sé. Ay, yo ando en Onix. Algo que no me creo ni yo.
Sí. No vi la foto. Ah, incluso no. La seguidora sacó que bien no, que no, pero que me queda tan bien ese Oni. Aparte me imagino limpito. Limpito, brillante, no hace ruido. ¿Cuánto va a durar esa limpieza adentro? Va a durar, nene, va a durar. ¿Qué me estás llamando, sucia? No, te estoy llamando desordenada. Desordenada puede ser. No, pero no sé, meté los cambios. Igual cuando lo agarré del de Team Rentacar, porque fue el que sí. me salvó la vida, porque yo tengo evento mañana en Punta del Este, no tenía cómo ir. Pero a las 12 de la noche no hay ómnibus. Y menos para meterse para adentro. Claro, porque los eventos no son en la terminal. O sea, claro. Yo, si así salí, tomar bueno, arreglá mejor. Uno es a las 9 de la noche y el otro es a las 11 de la noche en Punta del Este. O sea, y todavía tengo 20 minutos entre uno y otro. Si Team Rentacar no me salvaba la vida, yo no llegaba a mi trabajo. ¿De dónde es el Onix? De Team Rentacar. Los mejores autos. Tiene una flota de autos increíble. Tiene, el mío es 1.0. No gasta nada. Gasta menos que yo, eso seguro. Pero hermoso. Mira lo que dice Diana. ¿Podrá Leandro Sosa alquilar ahí? ¿Quién es Leandro Sosa? ¿Me estás jodiendo? Leandro, boluda. Leandro, boluda. El de la comida. ¡Ah! Leandro Sosa. ¿Viste que yo me olvido? Leandro Sosa también alquiló un auto y lo chocó. No digas, no. ¿En serio? No me mata, no seas estúpido. Salí acá, que antes, ¿sabes cómo ando con las piernitas duras? Así voy. Lo traigo atrás al choque, ojo. ¿Por qué uno cuida tanto lo que no es de uno y cuando anda en el auto de él le va como tipo trasca así? Claro, porque después tienes que pagar la pena. Voy en el Oni tipo, no me, despacito no me vayan a tocar. La fiorina, ¿sabes qué? Metía. Acá no sé si entro. O sea, pero en el Oni voy que soy una seda, una ley. Ay, unas ganas de quedármelo, tarado. Yo nací para ser millonaria. Oh. Sí, estás mal. El universo. Ahora tendrás que aprender. Para mí, Laurita es millonaria. Yo sé que a partir de ahora vienen un montón de cosas. O sea, es para arriba, lo sé, lo siento, lo presiento y estoy. Lo preparada para recibirlo. ¿Qué Eliana, más es posible, Eliana dice, reina? El próximo invitado que sea alguien que les haga una buena limpieza, porque están... No, un chapista que se y que haga demostraciones en vivo. El chapista para Leandro, que dice abajo Pierina, Leandro Sosa dejó el auto sin freno de mano y lo chocó. Sin freno de mano. Y hay una cámara de seguridad que lo muestra, que el auto se empieza a mover. ¡No! ¿El de serio? Sí. Decí que él mismo lo subió. ¿El que estaba juntando plata para la casa? Para los padres. Para los padres, ese. Ah. ¿Alquiló el auto y lo dejó sin freno de mano? Claro, mira, sin freno de mano en Villa Serrana, o sea, pura bajada. Se olvidó poner freno de mano. Ahora me empecé a traumar si el mío tiene el freno de mano puesto. ¿Estás la segura? Concha de la... No sé, ahora no sé. ¿Viste cerraste que... la puerta con chave de tu cosa? Casa? Eso sí. No, porque no tengo puerta. ¿Qué andas? ¿Cortina? Sí, a lo mejor. No, ando con la puerta moviéndola que pesa 850 kilos y arreglé la cerradura de la reja. ¿Qué? Viste que yo tengo reja y puerta y la cerradura. La reja no se usaba nunca. Claro. Entonces ahora la dejo... Hasta hoy. Hasta ahora. Ahora tenemos... Es divino porque tengo... Hoy mostraba, tipo, sacan la puerta con la mano así y afuera estacionado el Oni. Prioridades. Sin puerta, pero con... Prioridades. Tremendo chofer, dice. Sí, se mandó esa Leandro Sosa. Igual Leandro Sosa es nuevo con la libreta. También pero, de canje. Qué felicidad. Pero igualmente, o sea, son cosas... Yo manejo errores. Todo el día. Vos manejás todo el día. Hay cosas que te pueden pasar en la calle. Nadie rompe ni choca. Es que nadie para mí se salva de un choque, de quebrarse. De, claro, de, que, de que te metan los cuernos. Yo vengo que... ¿De qué otra cosa no te salvas? ¿Cuántas personas que manejan hace más de 10 años nunca chocaron? No debe haber. El gato. No sé. Mi vieja no chocó nunca en la vida. ¿Tu vieja tampoco? Nunca chocó. ¿De los 15 años nunca chocaste ni te chocaron? Entonces la gente eso que te dice... Lo que pasa es que hay gente que te dice, lo que pasa es que vos chocás porque estás en la calle todo el tiempo y estás propenso a que pase. Mirá, pero tenés más probabilidad. Pero vos manejás un montón, porque vivís allá y venís para acá. Pero si vos venís en bondi acá, gato. ¿Qué auto tenés? Claro. Pero ¿y qué recomendaciones das para que uno no choque? Pará. ¿Qué? Sí, obvio, tenés que estar más pendiente del otro que de vos. Sí, es que es zarpado, la gente está re pelotuda. Sí, muerto no lo va a hacer el gato, sería rarísimo. ¿Curso de qué? Manejo preventivo. ¿Con preservativos?
Hoy no sé si lo ¿no se hace más? Sí, hoy sí. ¿Se hace? Sí. ¿Vos hiciste? ¿Cómo se dice? Manejo preventivo, estamos hablando. No, sí, sí, se hace. Yo no hice porque no te saqué la libreta, pero se hace. Hay gente que lo hace. ¿Vos tenés la libreta? No. Ah. ¿Y qué es manejo preventivo? Tipo, manejo preventivo implica desde dejar espacio, poner en la ruta cuando frenás con el auto en adelante, tipo dejar 3 metros de distancia, ponerle para salir en caso que te choquen o algo de eso, hasta, no sé, evitar una maniobra para igual que te vayan a robar. Te das cuenta que siempre los que más chocan son los que más experiencia tienen y los que más vas confiado a la calle son los que más chocan. Es que por eso chocaba, porque se te tira un desconfiado. No, al revés, porque te confías tanto en tu manejar que sabes que manejas bien que te mandas cualquiera. Ah, cómo me costó esta historia, tarado. Mirándonos acá, nos van a mirar a las 6 de la tarde. Sí, subiendo. Historia. Por eso digo, cada vez solo la gente más vieja la que la, no, en el la manejando gente, es la que la choca, gente está muy pelotuda en la calle. Pelotuda ni siquiera de atrevida, de pelotuda. Porque hoy me pasó que se me tiraron como 3. Y no es que se te tiran tipo, me tiro y voy, ¿entendés? Se te van como... Titubean. Como que se te tiran inseguros todavía. Y eso es lo peor, porque claro, titubea y cuando se va a tirar, pum, lo partiste. Como el tipo este, o sea, y va como en... Pasa, también hay mucho auto ahora en la calle, está lleno de autos, imposible. Lo que está saliendo hoy en día, tomarte un bondi que va lleno, apretado, pasan cuando quieren. Si hay paro, te dejan en la calle, te chupan huevo. Y hay gente que gasta, mis compañeras de trabajo que, por ejemplo, viven en Las Piedras y vienen hasta acá, y 5.000 pesos solo se le van en ómnibus. Sí, obvio. ¿Y eso quieras o no? ¿Puede ser una cuota Matías, si a futuro? Va a trabajar en bondi, gasta 9 palos. ¿Eh? Igual que 9.000. 4 ómnibus por día. Ah, pero sí, hay, yo hay tengo 4. ¿Por horas? Qué 4? Hay 2 horas. Porque es... No. Pero una hora, amiga. Ah, él saca bueno, una hora. Paga 2. Yo cuento como unitario. Te está gastando el otro. No, pase el otro lado. Pero... Yo lo fíjate llevo. Que se está quedando yo con plata. Casi 3.000 pesos. Yo lo por llevo. Mes. Él no toma, pero yo saqué la cuenta. O sea, no él. Yo saqué la cuenta. 2 ómnibus. Pobre, vos sos nueva. Hoy en día la intendencia para abaratarnos un poquito nos da una tarjeta que sirve para 1 hora y 2 horas. No me trates. Bien. Imbécil. Entonces vos sacas la hora y te podés tomar, creo que hasta 3 ómnibus. No, los que dentro te entran dentro de una hora. Todos. No, son hasta 3. No pienses que porque vos te estás moviendo cortito te va a dejar. ¿Son hasta 3 nomás? Son hasta 3. Ah, no sabía. No sí, sabía sí, no entra la cantidad de bondi que vos quieras en esas... No, no. Un 2 horas. Porque incluso a veces no te alcanza mismo la hora. Hay viajes que te comen la hora de la tarjeta. ¿Está? Eso pasa, ¿no? Es que Mati gasta 4 boletos ah, por día, ¿viste? Y 9.000 pesos. Viste, vos estás hablando. Si está faltando esa plata... 9 palos es lo que yo uso en hasta por mes. No, pero... ¡Pará! ¿Solo 9 palos? Sí, 4 tanques por mes. Y yo vivo mucho más lejos que vos. Sí, pero yo... ¿Alguien está consumiendo tu tanque? No, yo sé que yo me muevo mucho más que vos. ¿Eh? No sé. O mi auto gasta más, no sé, Fiorín. No creo. Yo gasto más de 9 palos por no mes. Sé, pero a lo que voy es que por eso la gente hoy en día está optando más por bicicleta, monopatín o lo que fuera, porque estás podrido de depender de un bondi que vas apretado como chorizo y todavía que el boleto no para de subir. ¿El monopatín es...? El monopatín es ideal. Yo lo estoy evaluando porque lo que gasto en boleto pago la cuota del monopatín. Y además vas chile. Voy a mis tiempos, si quiero. Lo que me gusta del monopatín es que lo puedo cerrar y me subo al bondi. Lo guardás a donde quieras. Me quedé sin batería. Empezó a llover torrencial, pimba, bondi. Gustavo, ¿problemas? No, soluciones. Eso está bueno. Estaríamos para hacer un canje de monopatín. ¿Te imaginas? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Ay, yo re voy en monopatín. Ay, no, vas a morir en el monopatín. Yo tengo que evaluar. Hay monopatines igual que abarcan pila de kilómetros. Porque yo vivo en Colón. Sí, claro. Después de acá me muevo cerquita, a por eso quiero. Yo tenía monopatines que te lo roben. En el barrio, el Coco. No, te tiene que haber miedo todo, boludo. El Coco se compró una moto, esta, una bici moto. Esta, sí, eléctrica. Las eléctricas. Y tuvo que comprar una batería porque para ir al laburo le daba. Pero no la cargaban de tronco. Y la cargaba, pero no la completa. No sé, pero él. ¿Que no podés? ¡Ah! ¡Tarada! Dije, pará, qué baba, boluda, porque acá estoy transparente. Dije, está tiesa. Me quiere sacarle la cuchara. No, no, qué chota. Boluda, es ella. Es ella. ¿Se compró una bici qué? Esa y la batería para ir le quedaban... Justo. En 20 cuadras se le moría. 20 cuadras antes del trabajo, ponele. Sí, pero ¿de dónde venía? Matar. ¿Eh? ¿De dónde venía? De mi casa. Vivía en... Trabajaba en Alur. Que ah, pero es bicicleta, podés seguir pedaleando. No, las motos esas que vas como un monopatín, pero... Va, que es motito. Es motito. Ah. Claro, a mí, por ejemplo, esas no me gustan porque si me pasa eso, pincho o algo, me tengo que quedar con un terrible mastodonte ahí. Entonces, no, ¿qué hizo, loco? Se compró una batería y la segunda batería la usaba por 20 cuadras, que la cambiaba antes, pues pasaba en un lugar más seguro,
porque eran capurro. Qué bajón igual. Entonces, él del trabajo hasta el hipódromo, en el hipódromo traba el bar, se tomaba un café y ahí cambiaba la batería. Ah, pero te dieron un café cada vez que va, o sea, te sale más caro. No, no, el café porque paraba en el bar y quería. Ah. Ahí cambia la batería. Yo... Entonces, si el centro, yo me di cuenta que... Por eso hay muchos autos. Me di cuenta con todo esto que me ha pasado, primero, que soy una bendecida de la vida y que agradezco todo lo que tengo. Pero aparte de eso, es que, boludo, yo me el otro día me fui de acá, ayer no vine, anteayer, me fui y me pasé de parada, dos paradas, caminé, no sé. Aparte están re lejos las paradas. Sí, cuatro cuadras del hipódromo, que son como 4.200 kilómetros, sí, de noche. Tipo, oscuro, no había nadie en la calle. Sentí un miedo que no sentía hace miedo. Iba tipo, era un farol así, mirando para todos lados. Pero eso porque vos ya estás muy inexperta. Claro, por eso, pero te digo... No, pero además me llamó la atención que no había nadie en la calle. Nadie, nadie caminando. O sea, no había absolutamente nadie. Y mi hija que se ha ido al colegio caminando de mañana, tampoco, no hay nadie en la calle. No sé qué onda la gente, cómo se teletransporta. ¿Y a qué hora es? ¿Qué hora es? Lara se fue el otro día, 9:45. Pues ya está trabajando. Y a las 7 de la pero a las 7 y cuarto, 8:45 de la mañana también. Tampoco había nadie. Raro. No sé, que la gente se. Es fantasma. Sí, se teletransporta o hay un camino que yo no conozco. Pero yo estoy hablando de Belloni. A Belloni. Así que lo ahora... único que falta es que se muera por tragarse la cuchara. Si pasa vivo, sirve. Por tragar nunca me voy a morir, Pau, tengo experiencia. ¡Ah! Tatita, no sé cuánto rinde una tarjeta de una hora, pero tengo experiencia. Y mirá, la saqué limpita la cuchara. Petera vieja. La compu me la olvidé. No, el Gabo tiene... Yo igual me di cuenta por qué trae la compu. Yo ayer estuve haciendo trabajo de campo. A ver. Ayer miré todo el programa nuestro. Ya está, la gente ya sabe que te drogas, no se habla más de droga en este programa. Ayer hablaste de la cocaína 17 veces, se terminó. Y fueron pocas. No, ya está. No hablemos más, no se habla más de droga en este programa. Y de caca sí. Porque cagar caga todo el mundo, no todo el mundo se droga. Y estuve mirando este programa y después me puse a mirar. ¿Y esto porque yo no tengo uno? Están ahí para tomar. Ah. Y después me puse a mirar Luzus. Luzu, eso. Para comparar, para ver qué es lo que nos faltó para llegar a... ¡Te juro! ¿Qué nos boludo? Faltó? Nada. Plata. Nada, son una verga. Plata nos son falta. Una verga, son re aburridos. Estuve mirando el programa, tuve que dejar porque son es un programa re largo igual, Sí, son como dos, tres horas, dependiendo pero de que mires. No llegué al invitado, me aburrí antes. O sea, eran igual que nosotros, pero ya se hicieron las famas y son claro. Famosos argentinos. Son, o sea, no tienen hegemónicos, nada. Hegemónicos, bonitos. Sí, eso iba a decir, no sé si son igual que ustedes. Igual, pero, porque, o sea, ¿qué nos falta, Ricardo? A ellos tienen todos los dedos, por ejemplo. Está, pero eso es un diferencial más allá de para nosotros. Yo estoy hablando del contenido del programa. No era nada. Mi hija me dijo, mirá a la tarde o tertulia. Tarde de tertulia. Que ese dice que está de más. Porque yo le dije, la estoy mirando este. Es más jovencito lo que pasa. Claro, me dijo, Luzus, nadie dice nada, ya fue, me dijo. Que se calle la bota. Y yo me dice, mirá tarde, no llegué, tama. Tenés que mirar Patria y Familia. No, es pero estuve mirando a ver qué temas tocaban. Sacate la careta, tenés que mirar. Miren Olga. No. O sea, apaga el uso a la mierda. No. Sí. ¿Por qué? Porque sí, esto es Olga, papá. Olga, no. Es más de la escuela esa, ¿me explico? ¿Qué pinta, un manicure? ¿Te estás sacando de la cutícula? No, tengo sella clavo líquido. Sellador. Y dijiste, ¿qué puedo hacer en el programa? Sacarme el sellador. No, a ver, ¿dónde, que nos falta? ¿Dónde me puedo sacar el sellador? En el programa, en vivo. Una hora tenemos. Pará, a ver si me da. No. ¿Sos pelotudo o te haces? Justo lo vi ahí y fue como... O te estás buscando el quinto dedo y no lo encontraste. Yo dije, está de repente. Tarde de tertulia son adolescentes hormonales. Por claro. Eso te digo, no somos. No, Luzu pero a mí me muy... gusta, nadie dice nada antes que nadie. Hablan temas, a veces se van, como acá, a veces se van temas que son aburridos y que no gustan y a veces dan temas divertidos. Yo miré un programa solo, ¿no? O sea, no puedes jugar pero... un libro por la primera página. No, pero yo pensé que... Yo no soy consumidora de lo que pasa, ¿no? Sí. No consumía. Entonces quise ver a ver porque está todo el mundo habla de eso y dije, a ver. Y tal, no me pareció como nada el otro... A ver, son gente divertida. Mommy está de más. Mommy está zarpada. Mommy está de más. Justo ayer capaz que no la agarré en un buen día, pero digo... No, no era algo que vos digas... Pa, en lo que es. Es por acá, ¿entendés? A eso voy. No encontré nada que diga. No, pa. No, menos lo mismo. No, tampoco. Se te haga la boca a un lado. Tiene otros programas porque metió otra mí, gente cool que ustedes no. Se creen cool. Shipio,
puede ser perfectamente la nueve custodio de Olga. Déjame decírtelo. ¿Por qué? ¿Por qué es gorda? No, no, ni en pedo. Por el personaje tan empoderado que tenés. ¿Es así? Me encanta que Facu opine con un dedo. Claro, es que posta. Es como, podés ser la nueve custodio uruguaya. Yo quiero ser más Miguel Granado igual. Bueno, me encanta. ¿También? No, a mí la que me gustaba de que... Luz es una verga. ¿Quién puso eso? Que Facundo. Perdieron un montón con Olga con eso fue... ¿Cómo se llama? Sofi Morandi. Sofi sí. Morandi... Sí, sí. Es el personaje. La mina esa hace todo, boludo. Hace sí, igual, no sé qué onda. Igual que Santi Tallero. Abandona muchos lugares, o sea... Lo que pasa es que está llena de trabajo, hija. Sí, pero ¿sabes lo que debe pagar, Olga? Todo abandona. Arrancan desde las 6 de la mañana, boludo. ¿Quién sale a las 5 de la casa? No, tienen un buen... Yo miré Pilar, ese porque me gusta Betular y está... Soy como la maestra que puso al lado del nene que se porta mal para decirle... Por ejemplo, Nico Quiatón no está que toma celulares. No te mires, no use los celulares, celular distanciado. Estaba mirando YouTube ahí. Ay, por si lo ves ahí, ¿para qué querés verlo acá? Ya está, no tenés la computadora, superalo, déjalo ahí, quieto ahí. Es la abstinencia, ya lo quiere tocar, quiere agarrar el piso. Quiere hacer algo, ahí va, déjalo ahí, déjalos ahí los celulares. A partir de ahora nos enfocamos en la cama. La cámara es nuestro mejor amigo. Conquistame la cámara, mirala, enamorala. No lo rete, que enamorala, mirala, sexy. Me encantaría que Gato te hiciera una ampliación ahí. Por esto no somos Luz, su carajo. Gato está sentado. Gato, por esto no llegamos. Dale, Gato, para ti, hacemos un zoom. Ya está, ya pasó el chiste. El chiste. Mirala y enamorá la cámara, enamorala, seducila. Ponele música sexy, si hay. Así, cuenta, poneme música sexy. Ah, otra cosa que lo voy a decir en vivo, pero es reunión de producción. Hay que buscar una música de fondo para el Tutti Frutti. Queda muy aburrido en silencio. Ella miró el programa un año después, ¿no? Míralo. Sexy, siempre la misma música, Ricky. ¿Esta es sexy? Un Luis Miguel. Otra cosa que nos diferencia de Olga. Tenemos una sola canción romántica. Él es Gabo. Ahí va. ¿Por qué no somos? Él es Gabo. Tiene 38 años, 34. Multichoques. Pasó por varias batallas en la vida. Es un hombre preparado. Es un hombre que enamora con su simple mirada. Si notás, sí, tiene 4 dedos. Le falta un miembro, pero hay uno que no se le baja. Pero el quinto dedo, él te lo puede mostrar bastante bien. ¡Gabo! ¡Gabo! ¡Gato, te cambiaste el peinado! Hay un sabacho. ¡Gato, ahí. ¿Te cambiaste el peinado? ¡Ah! Te queda lindo, así parece más joven, Gato. Escucha, no quiere decir que seas viejo, o sea, se entendió, ¿no? Eso quiero, que estés con la cámara, enfocado, mirando. Yo los prefiero a ustedes que Luzu y Olga, no sé qué cosa, arriba maltratada. Yo los prefiero, ¿qué dice Carla Buelmo? Ustedes dicen, aguante maltratado, loco, a huevo y a ovario. Pasa que mi problema no es que queremos ser, ni nadie dice nada, ni Olga, ni nada. No. Lo que queremos es plata. Claro. O sea, yo quiero platita. No, no es por el tema de, ay, queremos ser igual que. Queremos la misma guita que tiene Olga y la misma guita que tiene Olga. Entonces esto tiene que dejar de crecer. ¿Y cómo hacemos eso? Vos le das me gusta ahora en el vivo. Porque no los veo, pero estoy segura que tiene re pocos me gusta. Facu, ¿tiene 26? ¿Cuánto me gusta? ¿Podés creer? ¡26! ¡Yeah! Ese es el público que queremos. ¿Qué? Los odio a todos. Luzu, perdón. Dice Carla, mía, pide perdón. ¿Qué más? No, la planilla de hoy. Ah, la planilla de hoy. Pero no era, hoy no era, era el viernes ¿no? que viene. Ah, arrancamos el viernes. Pasa que la community dice, porque vos no trajiste nada preparado. No, si habíamos no, dice el viernes que viene. Nicole nos dice, tiene que implementar temáticas y charlas de otro tipo, no improvisar, ella puede sacar mucho de lo que ella realmente es ahí. ¿Ella quién? Yo rompo, Gipio, habla de vos. Yo rompo una lanza y digo que este programa debe ser de los programas con más producción que hay en el canal. ¡Buah! Lo cual nos deja un poco mal parado. No, pará, no. Pero, Nicole, con todo el amor del mundo, más charla. O sea, 38 tópicos por semana metemos. Tiene charlas de otro tipo. ¿Qué otro tipo? Yo quiero soluciones. Tirame qué tipos en el chat, en vivo ahora. Nosotros bueno, anotamos el otro día, y ejecutamos. Del sobrepeso. Del sobrepeso estuvo bueno. Bien porque eran, creo que iban los dos para el mismo punto, pero diferentes. Yo quiero hablar de algo que pasó ayer, que yo lo vi, lo mandé por WhatsApp y como nadie me contestó, lo voy a hablar en vivo. Bajaba un poco la música ahí, Ricky. El comentario que hiciste ayer, que supuestamente dijo un amigo tuyo. Sí, no, amigo no. Alguien que me escribió. Alguien que te escribió. No, ayer vos dijiste un amigo.
Bueno, está, me había equivocado. Bueno, ok. Un amigo tuyo de que la gorda lo único que puede hacer es petear porque no se puede mover. Sí, claro, él decía eso. Primero que me parece un montón fuerte para decirlo delante de cámara, un montón. No, pero yo di su punto de vista. ¿Por qué? ¿Pero por qué te lo estoy diciendo? Porque hay mucha gente que no se anima ni siquiera a ponerse una malla por el cuerpo, porque ya estamos castigadas por la sociedad de que no sos hegemónica, de que no entras en la hegemonía que todo el mundo quiere y que le cuesta disfrutar. Hay gurisas que nunca se sacaron la remera para garchar. Y que en un lugar donde vos tenés una cámara y digas ese tipo de cosas, puede estar alguien del otro lado mirando con toda esa cantidad de trauma y afectarle. Y más allá de que vos lo pienses, no lo pienses, compartas con tu amigo, no compartas, hay que tener un poquito cuidado con las cosas que se dicen por eso. Tenés un micrófono adelante. Nada, eso. Perdón si alguien se sintió ofendido por algo que me dijeron y lo dije acá ante las cámaras. A ver, pasa que imagínate que mañana viene uno y te dice no, porque está bueno garchar niños porque no se pero ahí, ahí... ¿Vos metés un filtro? Si estamos hablando de eso, no, te digo, había una persona que dijo que estaba bueno, claramente está enferma la cabeza. Hay que ahí está, el filtro es ese. Vos de antemano ya sabés que lo que está diciendo está mal. Y lo que está diciendo esa persona también está mal, y lo sabés. Entonces está bueno a veces meter un filtro antes de tirarlo en cámara porque hay gente del otro lado mirándonos. Ok. La idea es que pasen bien y no que se vayan y se peguen. No mucha, chas. Pero hay gente, es verdad. Bueno, bueno, déjame soñar, estúpido. Las ¿qué nos falta para hacer soñé que volaba? Mandanos al chat, dale. Yo pienso que la gente que critica cuerpos ajenos es porque tiene sus propios traumas. 40. 40 en vivo. ¿Yo te lo he invitado? Un bondi. Yo pienso llenamos que... un bondi. Llenamos me un gusta bondi. Medir, en vez de medir las cosas por bondi, te ay, juro. En vez de punto de rating. Un bondi. Hay un filtro. Vos sabías que había, había la obra de teatro. Había una obra de teatro. ¿Podríamos hacer un show en un bondi? ¿Algún seguidor tiene un bondi? No me gustó, en serio. Pero hay que habilitarlo y todo, ¿no? Sí, claro. Sí, no debe ser tan fácil. No debe ser tan... Bueno, la hacemos ilegal. Onda ay, pandemia. Esto escucha. Sponsor. Vagonero se llama la obra. Ricky. Dímelo. ¿Te animás a bajarme el video donde hablo de Carolina Cose? ¿Cómo? ¿Te animás a bajarme de Instagram el video donde hablo de Carolina Cose? Que tenemos que hacer un trámite para que nos habilite el bondi. ¿Tenemos tío? Bondi nosotros. ¿Tienen bondi? No tenemos mienta. Bondi. ¿Tenemos? Las ruedas tenemos. La vieron ahí en el pasillo. Así que... Chipio, eso se hace en la interna. No se reta en público a un compañero. Yo no estoy retando. Estoy dando mi punto de vista y pasó en público. Si me lo hubiese dicho en la interna, yo se lo digo en la interna. Igual se lo dije y no me contestó. Pero aparte de eso, se dice en público porque la gente lo escuchó, lo vio, acá han maltratado. Entonces corresponde venir y pedir las cosas y decir las disculpas pertinentes acá han maltratado. ¿Dónde lo viste, Gabo? ¡Lo viste acá! ¿Viste? Che, ¿viste? Sasha tiene una tuerquita, una llavecita. Ya hablamos, es mecánica. Es la que... ¡Ah, Sasha! Uy. ¡Me encanta! Es que con la temática del bondi, los moderadores son mecánicos. Ahí va, me gusta. Pa, ¿cómo me costó? Gusta, metiste me gusta, un silencio ahí que. Con la temática de bondi, que llenamos un bondi, los moderadores son mecánicos. Porque tenemos un bondi, los bondis se arreglan con mecánicos. Rebuscadísimo. Tiradísimo de los pelos. Rebuscadísimo. Estoy para Garibaldi, boludos. Pero, dice Giselle Ponte. Sasha, yo la quiero conocer el día que haya yo de maltratado. ¿Sabes lo que nos falta para hacer luz? Audios. Audios de WhatsApp nos faltan. Y o ahí sea, tiene gente. El número acá. ¡Ay, lo tengo arriba! Acá, arriba. Acá arriba, los audios. Manden, ¿no tienen audios que alguien le haya mandado un chongo, una chonga re bizarro? Y que como son el de dignos. La pera, boluda. El de chichón de la nuca. Se me apagó el teléfono y no lo puedo sacar. Traelo acá, capaz que alguno de los chiquitines tiene cargador. Estornudaron, ¿no? No, no. Audios, necesitamos un audio fue eso. Para el programa, hablando de nosotros, diciéndonos cosas, lo que quiera. Ahí, ¿quién fue que dijo que no se decía en público? Sebastián, mandá un audio. Mandá un audio y decí lo que quieras. Es quemada, pará. No, 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 chupapija. Mandá un audio, Seba. No, pero en la buena. Que mande y que opine, pero que, con claro, audio. Escuché, manden propuestas. No general. Es un audio, pero tenemos un mensaje de Laura que dice, ustedes son lo más. Ah, ah, ahora con audio, Laura. ¿Le vemos la foto a Laura? Sí. La arriba que son internacionales. Otro seguidor desde Barcelona. Pues tío, nos vamos a hacer el show a Barcelona. Tenemos que ir a como nadie dice ¿vos nada. ¿Vos tenés pasaporte? Consigo. ¿Vos? ¿En tu convenio? Te consigo. Me lo consigo. No, me lo consigo. Voy a acabar ya más tarde. Porque además... Con todo, capaz que llegan y no. No, pero sí. Vos falso y todavía en el aeropuerto de España capaz que te salen.
Mirá, petera. No. Yo lo soluciono con pete. Ahí me dice, no pasa, y ¿cómo que? Escuchá, pará. Suposición. A ver. ¿No incluye droga? Pa, nada. Lo que hiciste, entonces vamos a hablar otra cosa. Suposición. Suposición. Sos jugadora de fútbol. ¿Está? Me encanta, te pone en situación. De tu cuadro de toda la vida. De tu cuadro que vos te volvés loco. Peñarol. Estás jugando la final, ¿entendés? De un torneo. Y tipo, venís mal. Estás come banco, estás comiendo banco. Partido, no sé qué, te meten. ¿Está? Te haces la jugada de tu vida. La que vos siempre soñaste cuando antes acostaste a dormir, que te pasas a uno, le haces un caño a uno. Que haces todos los morijetes que a vos se te puedan ocurrir en tu mente y haces el gol, pero vas perdiendo 4-0. ¿Ese gol se festeja como...? Sí, obvio. Sí. ¿Por qué no se iba a festejar? Yo entiendo, pues vas perdiendo 4-0. Te diría... Pero se festeja el gol igual. Te mandaste el gol de tu vida, pero... Se festeja y se perdiendo. 5-0 abajo. Para mí, lo hiciste de chilena, de mitad de la cancha, anda corriendo a buscar la pelota y ponela en el punto medio para hacer el segundo. Dice, ¿vamos? Pero se festeja, pero pará, se festeja y se sigue jugando. O sea, ¿cuánto tiempo va a llevarte un festejo? Igual, depende. Te chupaba un huevo el cuadro, ¿está acá? No, pero pues, a ver. ¡Gol! No, para mí un gol en un 5-0 es sacar la cabeza un poquito del agua y cuando ya te creían muerto. Yeah. Para mí se festeja por eso, porque un 5-0 todo el mundo ya está como, bueno, a ver, terminamos este partido. ¿Pero lo festejás como con rabia o vos sabés que...? Lo festejás con rabia, con bronca y seguís jugando y porque tratás de salir de ahí. Porque hay gente que hace gol y hace como... Yo detesto los cuadros que van perdiendo y se dan por muertos. Los detesto con toda mi alma. Yo quiero que vos vayas y si metas el gol, si festejes como si fuera... Como que tenés posibilidad de poder salir de ese 5-0. Porque si no lo festejás como, bueno, está, metí un gol, pero somos los perdedores. No, para arriba. Y aparte, en tema de ego, metiste el gol del ganador aunque estés perdiendo. ¿Entendés? ¿Cómo? Claro, de tu ego queda grande porque yo salvé a este equipo. Aunque sea no nos fuimos 0-5, ¿entendés? Claro, ese gol lo hice yo. Estábamos perdiendo, pero igual lo salvé yo. Mirá lo que puso Giselle Fonte. Gabo aburre, ya sé que va a ser una chotada el planteo. Jaja, no, me equivoqué. Obvio que se festeja. Y se prendía la consigna. Hay que esperar antes de hablar, Guris. Hay que esperar. Nos lo decimos nosotros por la duda. No, me gusta el planteo igual. Yo lo festejo. ¿Vos? Yo lo festejo. No, yo hago la gran Ricky. Después en la interna, ese video va a quedar. O sea, me pasé a todos los macacos, le hice 5 caños, 2 el jueves, pim, pum, pam. Pasa que vos, para mí, estás dando como asumido que el cuadro va a perder. No, pero si vos vas a apurarte, como querés sacar rápido, porque querés más tiempo, porque sabés que le va a ganar. No, pero, aparte, si vas perdiendo 5-0, Shipio, perdón, pero tenés que hacer la remontada histórica. Aparte, seguro estás en el segundo tiempo. Claro. Seguro, güey. No lo saludaste. Y después, yendo a lo que pasa, hay pila de jugadores que no lo festejan. Que se van enojados caminando nomás. Sí, él es Facu, que estaba ayer acá sentado, por las dudas. ¡Hola, Ricky! ¡Hola, Facu! ¡Hola, Shipio! ¡Saluda cuando quieres! Algo importante que noté. ¿Qué? A la gente que nos ven on demand, no le están dando me gusta al video. Nosotros tampoco estamos subiendo el enlace para que lo miren. O sea, pero más allá de eso, porque hay visitas. Hay que dar. Pero más allá de eso hay visitas. Bueno. A los que los están viendo, pónganle me gusta. Ayer miré toda la programación de FIPO, toda. Pa, ni un comentario tiró Shipio. Está loco. No, porque iba mirando atrasado. Y aparte no apoya, ¿viste? Iba mirando atrasado. O sea, cuando me puse a mirar ya estaba, empecé por maltratado. Mateando el tiempo donde no vi. Empecé por maltratado. El igual ahora esos nenes. ¿Qué pasa con esos nenes? ¿Hay pica? Me dice, ¿sabes quién me empezó a seguir? El Gucci. ¿Y? Me dice, ¿a vos te sigue? Le dije, no. Me dice, a mí me sigue, mirá, y hablo con él. Le dije, bueno, te felicito. A mí también me sigue, ¿eh? Eso no es lindo esto. Ojo que te puede dejar de seguir. El Gucci ya dijo que sigue y deja de seguir. Sí, a mí igual que cuando yo le escribí me puso, ay, te dejé de seguir por una crisis existencial. Yo le puse jajaja. Ja, ja. ¿Qué quieres que haga? Eliana dice, hablando de eso, ¿van a subir los primeros episodios que grabaron con FIPO a este canal? La verdad, no. No, porque son pixeles, Eliana. O sea. No, creo que se refiere a los que hicimos en la otra cuenta de FIPO. Y no van a volver por una cuestión de que se perdieron.
¿En serio? Si los queremos bajar, lo vamos a bajar en la resolución YouTube y volver a subir y va a quedar una verga y va a quedar atemporal. O sea, el estudio viejo más nuevo que el estudio nuevo. Los no primeros sentido. Programas no se van quiero. A vender en el mercado no, no libre. En no, OnlyFans. No sé si no los tengo. Opa. Opa. Tendría que fijarme, pero no sé si no los tengo. Ah, bueno, empezamos a vernos desde ya. Sí, empezamos a vernos ahora. Igual somos, tampoco es que nos pasó nada. 42. Tampoco que nos pasó nada. Mandanos audios al 094014897. Vamos, somos 38, me gusta, dale, sigan. Bien, Saya, me gusta, Saya. Saya, quiero que sepan que aparece en otros programas y su comentario no es nada respecto al tópico. Bueno, los me gusta, pone vamos, a dar me gusta. Y siempre Saya, le dejo fijado Saya tiene que ir a Fipo y sentarse en el sillón. Bueno, eso le falta a ustedes para hacer Luzu, ¿sabes? Traer invitados. ¿Traer a Saya? ¿Pero ¿Traer invitados, hijo no, de no, puta? No, 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 pará, tenés razón. ¿Sabes qué? Tenés razón. Te pido disculpas, Facu. Invitados que no sean el Gucci gente conocida, sino gente que... Random. No, exacto, traes tres personas para competir por X cosa de tu mundo y vienen y te van a hacer reír, seguro. Es que intentamos, pero... Vienen, ¿cuántas vienen. Personas podemos tener acá? Todas las que quieras, pero para mí te van a venir seis, Gato 7. Acá me está diciendo tres, cuatro. Tres o cuatro, dijo no, Gato. En plano porque sí, a mí pero... me gustaría invitar gente de público que sabemos que está siempre. Esteban Velasco, Andy Leiva, Saya, hay otra, una, Eliana creo que también es otra. Sí, London, sí, London, esa. Sí, London. Y London siempre nos sube. Agustín, Agustín igual siempre viene con, por Shipio. Sí. Si Shipio no está acá. ¿En serio? Sí, ayer estaba como loco con Agus Padilla. Agustín es el que nos bardea. Agustín tiene amor-odio. Vamos, ¿qué dice? Vamos, vamos. Hoy está, no está. Eliana, Eliana está en Estados Unidos. Eliana está en Estados Unidos. Claro, no, pero que viaje. Vic también, bueno, claro. Que viaje hasta acá, que venga una hora al programa y se tome el avión de vuelta. Yo ya le dije a Shipio que cuando aguante esté por ahí los voy a ir a ver, dijo Eliana. ¿Viste? ¿Quién? Lo voy a ir a visitar. Eliana, ¿aguante qué? ¿Dónde está Shipio? ¿Será no? ¿A dónde? En el Zócalo. Aguante. No pensé que le fueran a dar tanta relevancia. Sí, es GPO. Es como tu nombre de rapera, como DJ. Ah, pero como le, decía, como le decía el Gucci. Wow. Sí. Claro. GPO. 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 Decía tilde, claro. Era muy gracioso eso. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Arreglar el auto. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? ¿Cómo se nota que estamos de buena racha ahora? ¿Qué buena racha? No. Boludo, ayer hice 120 menús, ¿no? Cortaditos, porque yo hago para los catering. Sí. 120 menús, los corté todos, subo una historia. Y alguien me dice, yo no te quiero decir nada, pero hay una falta. Puse mediterráneo. Ah. Tuve que imprimir todo de vuelta, cortar todo de vuelta hoy de mañana. O sea, qué buena racha. Ah. Búscate un problema de verdad como los que ya tuviste y ya los pasaste. Pero yo no me quejo, yo soy una agradecida de la vida. Últimamente se me puso como... Unas trabas. Unas trabitas ahí, pero se supera. Ojo con el chiste fácil. Escuchá, Para mí está disociando. No, está tratando de meter la pata. Yo lo leo. O sea, lo escucho, lo leo, lo olfateo. Y tiene un olor a culo. No me... ¿Qué vas a hacer el fin de semana? El fin de semana... No sé qué va a hacer el fin de semana. Tan triste. Ay, Gao, abrazalo, Shipio. Hagan las paces, ellos se aman, son como hermanos, se pelean, pero... Es esa gente que no sabe dar amor, basta. La palmita. Este fin de semana no sé. Tenés que romperla este fin de semana, ya está. Si te fue mal, buscale. Va a ser igual ola de frío, ¿eh? Hablen. No, silencio hasta que Shipio se siente. Sí, obvio. Hablen, estúpido. No, pará, que les voy a decir algo, chicos y chicas que están ahí mirando. Estamos planeando hacer un show de maltratados. ¿Se vendrá el show de maltratados? Se va a venir un show de maltratados. Próximamente estamos viendo un poco este tema de lugar. El lugar no está pensado. Nos tienen que dar la fecha, ver el precio del combustible para que la gente vaya. No se ve en esa. ¿Qué es esa? ¡Ah! ¡Lore! No se ve. Pará, que gata. No ahí. Se ve. Detrás del humo. Ahí, para Gao, para que se le vaya la mala. ¿Sabes qué? Medio frasco me puse. Ahí va. De ti, Marín, yo ya me pongo todos los días. No importa, te pongo de vuelta. Cállate la boca, mierda. Ahí va. Lo dejo ahí. ¿De dónde es, Shipio? ¡Lore Taró! La que vino acá y dijo que Facu se iba a mudar y Facu se mudó. Igual no solo a nosotros nos pasan cosas malas. Facu se le rompió el calefón. ¿En serio, Facu? ¿Ya tu problema de vivir solo? ¿Ya lo arreglaron? Ya lo arreglamos hoy. Va, lo arreglamos. Lo arregló. Andy llevó el calefón y a la garantía y se solucionó. ¿En serio? ¿Era nuevo? Al toque.
Show de maltratados. Próximamente vamos a pasarle más info luego. Tenemos que llenarlo. Allá dice, si van a la Antel Arena, voy. Sí, podemos ir a la parte sí, de afuera. Sí, vamos a la Antel Arena y repartimos las entradas. Hacemos juntadas. ¿Viste que antes la mucha de las influencias hacían juntadas en ciertos ay, lugares? Es re peligroso eso. Es horrible. Porque llegas no nadie. Y no hay nadie y es como re traumático. Una mateada. Una mateada. Shipio, tenés dos opciones. A mí me dieron ganas de darte un sopapo que se trancara. ¿Sabía? ¿Te puedo pegar cuando pase eso? No, por favor. Dale, sí. La violencia sí me genera cosas. Hacelo de vuelta, dale. Hacelo no, pues, trancate, dale. Te ruego, te ruego. ¡Cállate! ¡Qué asco! ¡No me mires así! No es el... No. ¿Qué? Por el bien de nuestra salud. No, no escuchá. ¿Un avión se va a caer? ¿Lo escuchaste ese? Ah, ayer. Ayer. ¿A quién se lo hiciste? ¿Por qué yo lo escuché? Ah, porque sí, se va a caer y hay que tirar a tu cuñado un cosa de 6 millones de dólares. Sí, ¿en dónde va a caer tu cuñado? Mi cuñado, no sé dónde va a caer. Claro. Yo no tengo cuñado. Ah, pero cuñado tipo el marido de mi hermana. Claro. O el marido de tu hermana o la hermana de Mati. O la cuñado en general. La hermana de Mati. Ay, ah, claro. Se la estaba dejando regaladísima. Ay, me da cosita, pero... ¿A cuál de todos los hermanos de Matías? Tiene un hermano solo. ¿La cara, hijo de puta? Matarías. Tiene un hermano solo. Va, tiene dos. Ay, pobre, si le matase queda el solito. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es, hablando de hijos, porque no va a decir, pero... ¿Cuál es el número de hijos que hay que tener, creen ustedes? Uno. Para mí, uno. Dos, uno no, es como dos. El gato. ¿Dos para qué? Si tenés un hijo, no. Es como tener un gato. Te va a hacer concha todo, saben lo que ser, te va a romper los huevos todo el día. ¿Tenés dos? Yo ya está. Yo soy hija única y nunca rompí nada. Y mirá, bueno, no te va. La bueno. Puerta. Mirá, Laurita, hasta ahora la hace venir los viernes. ¿Qué pasó con Laurita? ¿Dónde está? Laurita falleció. No, se te haga la boca un lado. No, Laurita está. El viernes que viene la traigo. Este viernes no sabía si iba a tener auto, nada, entonces no, en Omnium no la voy a traer, viste que las estrellas no andan en Omnium. Yo para mí, un hijo solo porque salen carísimo, no, boludo. Dos, los dos. Demás, tragátelos. Dos. Esa persona tiene que tener hermano. Ay, ¿para qué esa estupidez? Y dale un hermanito. Yo tengo tres hermanos, son toda una mierda. Entonces no sos hija única. Por parte de padre. Bueno, son hermanos. Yo tengo... Ay, para mí eso es una estupidez. Yo tengo... Somos como cinco. Uno por parte de padre y tengo mis otras dos hermanas y un hermano mayor. ¿Y vos cuál sos de pila eso, de Facu? Cosa, boluda, si yo no tuviese tenido a mis hermanas. ¿Qué, vos sos el más chico, el más grande? ¿Cómo es? Yo soy más chico. Ahí va, claro. Bueno, yo también soy hijo, o sea, pa, tengo una hermana más grande. Son fundamentales. Yo si no hubiese tenido a mis hermanas sería mucho más feliz. Y no, y sos feliz bueno, ahora. Claro, pero pasa que es medio hermano, capaz que no convivía. Porque hay gente ellos. Que dice ¿convivís? Tres, ah. Hay gente que la dice dos. Una de ellas le decía que cuando mi madre volviera de trabajar, cuando yo la bebé, me iba a encontrar en el horno con una manzana en la boca. Más linda. Oh, una tierna te quería de comer y calor. Sí, me llamaba Chancho, me quería poner una manzana en la boca y hornearme. Bueno, está buena. ¿Era la hija bastarda? Sí. Ah, bueno, entendé. Eran niñas, era odio. No era niño. De niña. No era niño. Tenía 20 años. Bueno, está. Pará, ¿qué horno tenía? No, 20 años ellos, estúpido. Yo era un bebé. Está. Ay, estaba re gordito. Claro. Escucha la foto nuestra de chicos. Nuestra, yo era re linda. De Ricky también, Facu también. Foto de Facu, para mí es igual. Facu es igual. Para mí Facu no cambia nada. Tiene una foto en su Instagram de cuando era chico, ¿no? No. Sí, no. Es sí. Chico. Sí, no era tan chico. Tenía como 12 años, capaz. No era tan chico. Sí, tenía cara de nene odioso. No, pero pesado, para mí era pesado. Igual cuando era chico. ¿Tenés una foto ahí de cuando eras chico? Puedo conseguir, capaz, pero bueno, era... Para, deberes para el lunes, foto de cuando eran chicos, por favor. Ricky, Facu, Gabo, Facu, yo. Yo. Y gato. Yo, y gato. Así que está, ¿cuántos hijos? Una foto, gato, de tu época. Para ver también cómo cambiaron las fotos. Las fotos que están en pija, esa hay que traer. Para el lunes, gato, todos, no lo busques todos ahora. Tenemos una foto en pija. ¿Por qué? Dale. Pero de esta todo edad. El programa. Ahí, todos tenemos una foto en pija. Venías todo el programa sin hablar de pija, sin hablar bueno, de no, pero es parte de eso. Pero, mirá, faltando cuatro minutos, Me controlé. Hice el gol del 5. Lo tenía que pero tirar. Pero esa la puedo ver yo no mando. Que me la muestren a mí. No, no, yo foto normal, que se pueda mostrar. No, pero si no tenemos la foto. No, manía. ¿Vos sabés que hoy me desperté y Instagram me borró la publicación que hice con Matías? ¿Sí? Sí, por acoso y escenas sexuales. ¿Cuál? ¿La que está en el baño? No, la sí, foto había... eran fotos normales. Nosotros había encontrado juntos. Un juguetito sexual que lo iba a traer, pero dije, nos van a bañar. Porque ¿qué era juguetito sexual? Era un osito con pene. Traelo sin drama, porque para que se hagan una idea, Johnny ayer trajo dos pijas de monstruo, literalmente. O sea, son pijas de monstruo. Ah, las de dildo, sí.
¿Traerlo? Lo voy a buscar de nuevo porque lo perdí, pero lo voy a traer. Igual podríamos tener un sex shop que nos traigan juguetes y nos paguen, sí, ¿no? Que ponga una buena cantidad de guita. Claro. ¿Qué nos falta para hacer, Luzu? Dale. ¿Qué nos falta? ¡Sponsor! Vos querés trabajar con este programa, querés ser el nuevo Luzu de Uruguay. En el nuevo, mira, Sasha, qué buena idea. Podemos hacer un tag donde manden la foto de cuando... ¿Cómo hace para mandar una foto? Y por WhatsApp. El tag se puede. No, pero, o por WhatsApp. Pueden mandar la foto por WhatsApp. Y si tienen la foto con el globito que decía comentarios, más todavía. Acá dice Giselle, yo te escuché hoy, para mí alguien te denunció la publicación. ¿Sí? Alguien que no soporta tanto amor. Ay, pará. Fuiste vos. Chicos, los maltratados se portaron bien y mandaron audios. ¿Escuchamos? ¡Omiti! Miedo. Hola, maltratados, acá escuchando, mirándolos como siempre, intentando escribir una cosa para el trabajo, pero ChatGPT no está funcionando, así que voy a tener que pensar o renunciar según qué difícil sea. ¿Cómo se llama? Sofi. Ya te digo cómo se llama. Sofi. Sofi, contanos qué tienes que escribir para el trabajo y te ayudamos. A mí el ChatGPT me anda. Digo, ¿de qué trabajas? Profesora de química en química. Vaya, también. Pero más hoy la fecha. Hoy es 24 de 5. Saludos cordiales. Desde ya, muchas gracias. Sí, ya, muchas gracias. Saludos cordiales. Sofi, maltratado. Tenemos otro, vamos. A ver. Chicos, los saludamos de nuevo desde Pando acá. Estamos trabajando y llega a las 4 de la tarde, no entra poca gente. Llega a las 4 de la tarde, vamos a mirar el programa, empieza a caer gente. No, no. Bueno, ¿viste, Gabo, por qué no hay que hablar? El programa a veces del uso y no se puede comparar con ustedes, así que... Y hablando de accidente que ustedes dicen del tema... Bueno, el peor accidente hace una semana viniendo a trabajar, me abrieron la puerta de un auto y en bicicleta me comí la puerta del auto, casi termino al otro lado. Así que no se preocupe que acá nos pasa de todo. Vamos, vamos arriba. ¡Ahora! Aquí la Pando. ¿Por qué sos de Pando? ¿Por qué sos de Pando? ¿Vos decís de acá Pando? ¿Tenés un negocio? ¿Tenés un negocio y querés tener suerte y que se llene de gente? Poné maltratados a las 4 de la tarde y la gente viene. Entra, entra. Porque este programa atrae. Trae suerte. Dijo Mirta, como te ven, te tratan. Si, te ven mal, te maltratan. ¡Maltratados! No. No, boludo, eso pasa, lo de la bicicleta. Ustedes no andan auto. Que nos dura para atrás esta energía una semana. Lástima que viernes. Tenemos también un mensaje de Esteban. Hola, chicos, los miramos desde el comienzo con mi familia. Hay una foto de un bebé. Ay, a ver la foto, poné la foto. Pasa que si ponemos la foto, le filtramos el número. Y bueno, ya está. No, es no. Que es un sticker. No, no. Bueno, entonces no. Se terminó. No, no me filtres el número. Yo pienso igual, ¿qué hice? Uno es ideal. Un hijo, sí, claro. Salen carísimos, boludo. No, dos. Salen carísimos. Bueno, estamos a la hora. Terminamos un programa maltratado. En hora. ¿Estás bien? Sí, ¿sin celular y sin computadora? ¿Viste que vos podés? Yo puedo, sí. ¿Viste que podés? Bueno, a partir de ahora va a ser así, mi amor. Perfecto. Yo iba a decir por qué él tiene la computadora. Porque viste que Nico Chiato tiene la computadora y se le ve así. Y además yo me di cuenta que está haciendo lo de bobera, pero le pone los lentes. Cada vez le pone más accesorios. Cuando queríamos ver, iba a hacer el coso de Funko Pop alrededor. Todo. Nos vamos. Que tengan un excelente fin de semana. Y nos reencontramos acá con otro programa de... El lunes se vienen cositas. El lunes se vienen cositas, dijo. Miedo. Apagame la luz, gato. Chao. Su pintura me inspira como a Picasso. Te dedico cada verso, cada trazo. Lo que hablen los demás son atrasos. Perdóname, baby, si yo te retraso. Es que me gusta.